Arrancaremos esta crónica cun autobús, o do Xirona. Hai nervios, e ten presa, porque nun anaco despega o voo do equipo na Coruña e acumula retraso. A uns metros, a responsable de prensa recórdallo a Margasol. Pero o xesto da estrela resta de importancia. Total, que hai máis importante nisto que a afección. Así acabou unha xornada inesquecible en Santiago, o día no que un campeón do mundo e da NBA visitou o SAR. Foi un día básico para os amantes do básquet, porque con Gasol viña tamén a Ito, lenda do noso básquet e mestre de mestres. A cara de orgullo de Moncho, o SAR recibiu a Margasol cunha ovación pechada. En estos momentos de la carrera de uno, cuando ya estás al final, pues aún se agradecen más porque sabes que te quedan pocos y... E aí, que pala desealos. E foi inesquecible desta xornada tamén pola soberbia exhibición do Obradoiro, en defensa e en ataque. Partido completo que esnaquizou desde o primeiro cuarto, 16 arriba. E no que só palpou perigo no segundo, cando Aito falou con Gasol e Marc entrou para anotar 9 puntos e deixar a diferenza en 5. A Moncho cambiou a cara, mais Obradoiro impuxo o seu poderío a volta do intermedio e disparou a diferenza ata os 17. Aí agarrou a victoria e xa nunca a soltou. De nada serviron os enfados de Aito, nin as ordes de Marc. Gasol deixou 13 puntos e 3 rebotes e 3 asistencias. Esta magnífica marca da casa para Handlich. E marchou o banco, no medio, doutra pechada ovación. Obradoiro cerrou o partido cunha tripla estratosférica de Álvaro Muñoz, que lle valeu un feixe de capóns. 89-63 final, festa rachada e deportividade de Gasol, con desculpas de Blazevic pola estopa. Gasol sorriu e deixou un feixe de loubanzas para Obradoiro. Los chicos, da igual que jugadores vengan, ves que entienden, interpretan lo que les pide el entrenador y ya te digo, una afición que está detrás, animando, achuchando y está muy bien, la verdad es que es un buen ejemplo. E deixou tamén unha morea de sinaturas e fotos. Un campeón en todos os sentidos. Por certo, o do autobús. Queden tranquilos, porque ao final chegou a tempo para coller o avión. Pienso que hemos hecho un partido redondo, con mucho despliegue físico, con mucho trabajo por parte de todos os jugadores que han participado, tanto en el aspecto defensivo como en el aspecto ofensivo. Lógicamente, nosotros no hemos estado a la altura. No hemos sabido jugarles y poco a poco nos hemos ido hundiendo, pero no poco a poco, sino casi desde el principio.
cada persona tiene una pete segunda. Thank you.